Mis estimados amigos de YouTube, hoy vamos a aprender a hacer vegetación. Vamos a utilizar un pincelito número 3. Este está un poquito pando ya el uso y me van a disculpar. Y tenemos también un pincelito número 6. Esos son los dos números, los dos pinceles que vamos a utilizar. Si escuchan ahí un ruidito, es que estoy en el salón de clase aquí con los niños de dibujo y pintura. De hecho, les queremos dar un saludo muy especial aquí a Carlitos Zavallo, Norbin, Yari y Abner, que son las meras Irving. Son las meras bestitas peludas ahorita de la pintura en la localidad. El negrito lo van a tener un poquito bien aguadito, miren. Y vamos a empezar, pues. Vamos a hacer el tronco de un árbol. Acuérdense que lo que estamos viendo es vegetación, por eso este tronco no lo vamos a pintar tanto, pues. Seguimos haciendo unas cuantas ramas. Fíjense que les quiero comentar que aquí nunca hay ruido, pero ahorita se esmeró el vendedor de torta, no sé qué es lo que anda vendiendo ahí. Todo estaba bien, pero está bueno, se tienen que ganar la vida. Un saludo muy especial a la Rosita también, que ahorita se está... Bien, pase adelante ahorita. Entonces, después de que hacemos esto, vamos a agarrar el pincel número 6 que les dije. Miren, tratemos de aplastarlo así con el dedo un poquito para que nos quede mechudo. Esto no va a dañar nuestro pincel, no se preocupen. Ahí ya se queda mechudito para que podamos trabajar en el área de la vegetación. Quiero contarles de que la vegetación tiene 3 etapas de color. La primera, y aunque ustedes no lo crean, es negro. Así que vamos a echar negro. Obviamente solo vamos a echar negro donde hay ramas. No vamos a echar negro donde no hay ramas, porque si no hay ramas, ¿cómo va a haber vegetación? El pincel traten de limpiarlo en un ladito para que no vaya tan cargado. Rosita, mire. Ahí están las hojitas. Estamos pintando la uva hoy. Ahí tenemos. Y aquí le vamos a echar otro poquito. También vamos a hacer una ramita. Esa es la idea. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este mismo pincelito, pero lo vamos a limpiar, porque no queremos que nos ande tirando otros tonos. Y entonces vamos a agarrar verde oscurito. El verde se prepara, es una mezcla de azul con amarillo, como había mencionado en uno de los videos. Entre más amarillo, más claro. Entre menos amarillo, más oscuro. Llenamos el pincel y empezamos a echar verde. Encima de nuestro árbol. Podemos escuchar la agradable música de fondo que nos están poniendo ahí nuestros conciudadanos. Les gusta amenizar a ellos mis videos. Muy bien, ahora vamos a tomar un poco de amarillo que tenemos aquí y vamos a mezclarlo un poquito con el verde que ya tenemos en la hoja para que tire un colorcito un poco más clarito. Y lo vamos a echar en alguna área.
donde nosotros digamos que es el ángulo de la luz. Excelente, ahí tenemos un arbolito con tres etapas. Dijimos que la primera es negro, la segunda es verde y la tercera es un verdecito más claro.